Es verdad que muchos quieren que los socialdemócratas paguemos la factura. Y es verdad que a veces no vemos clara cuál es la salida para nosotros, para nuestra posición política, de este problema y de esta crisis tan profunda. Pero sin nuestras ideas esto no saldrá adelante. Sin nuestra posición esto no saldrá adelante. Porque hoy en Europa y en todo el mundo el gran interrogante es si mandan los mercados o manda la política democrática. Y nuestra contestación es evidente. No pueden imponer su criterio sobre la política democrática los mercados, en ninguna hipótesis. Y sin embargo, estamos viendo cómo en el propio continente europeo, en la vieja Europa, estamos viendo cómo en la Europa que se está conformando como una de las realidades políticas y económicas más importantes del mundo, los mercados han sido capaces ya de imponer gobiernos en dos países. En dos países tan importantes como Grecia y tan importantes como Italia, que es la tercera potencia en economía de la Unión Europea. Y eso no puede ser. Por eso, amigas y amigos, querido Pere, tenemos un gran reto. Hemos de devolver la autoridad política a la gente. Hemos de devolver el poder a la política democrática.